Hola chicas, vamos a hacer hoy un portalápiz con una forma de rosa en flor. Para ello vamos a utilizar, yo en este caso he utilizado un vaso normal y corriente de los que tenemos en casa de desayuno y he cogido un trocito de tela con un bolígrafo de los que ya os he comentado, que son bolígrafos que se van con el calor y que son fáciles de quitar. Lo he hecho una marca todo alrededor del vaso. Y he recortado. Esto lo hacemos 8 veces. Serían 8 los pétalos que necesitaríamos. Recortaremos justo por el borde donde hemos dibujado. Es una forma muy fácil de hacer un dibujito, un motivo para decorar nuestros lápices. Y también, sobre todo, para quitarnos trocitos de tela que tenemos por ahí guardados, que muchas veces no nos dan para hacer muchas cosas. Pero para hacer ese tipo de manualidades tenemos más que suficiente. No se necesita mucha cantidad de tela. Los materiales son muy sencillos: tela, tijera, hilo y silicona. Yo hoy lo voy a utilizar sobre un bolígrafo, pero podéis ponerlo sobre lápiz, un color o cualquier otro utensilio que os guste. También podéis hacerlo como si fuese una flor y en lugar de utilizar este bolígrafo podéis hacerlo con una brocheta y una vez que tengáis hechas muchas flores podéis utilizarlo para decorar una maceta o cualquier cosita que tengáis por casa. La misma forma que hemos hecho la tela lo vamos a hacer en otro color, que serían los pétalos. Yo para los pétalos he cogido 5 trozos de este color y 8 del color de la rosa. Vamos a coger una aguja con hilo doble y vamos a empezar por la flor. Doblaremos a la mitad nuestro pétalo. Si queréis podéis hacerle alguna marca. Yo lo hago más o menos a ojo, pero bueno, os comento. Buscáis la mitad de la mitad, que sería una cuarta parte, y marcáis en la parte de arriba. Yo ya os comento que lo hago más bien a ojo. Y aquí daremos una puntada, un nudo, y como a medio centímetro más o menos, haremos un pespunte. Sencillo, solo para ir luego tirando del hilo y conseguir unos pliegues, para que nos dé la forma de nuestra rosa. Una vez llegado más o menos hasta aquí, cogemos el segundo pétalo y hacemos igual. Doblamos hacia la mitad. Si queréis podéis volver otra vez a marcar la cuarta parte, pero vamos, la tela os va a ir indicando hasta donde tendríais que ir cosiendo. Y la pondremos de forma que la media circunferencia nos coincida. ¿Veis? Más o menos sería la mitad. No hace falta que sea una medida totalmente exacta, ¿eh? Es un poco también a ojo. Y yo, a mí que me gustan mucho las rosas, os diré que son imperfectas. Ninguna flor es totalmente perfecta. Quiero decir que si os sale algún trocito más grande que otro, yo por lo menos, para mí, ahí reside también la belleza de las flores. Y bueno, continuamos con nuestra tela. Seguimos dando nuestro pespunte. Y seguimos haciendo todos los pasos iguales. Doblamos. Pondremos aquí, donde veáis que os coinciden las medias circunferencias. Seguimos cosiendo. Y esto lo haremos con todos nuestros pétalos. Termino de unir los 8 de la flor y enseguida vuelvo con vosotras.
vamos a ir colocando ya nuestro último pétalo. Recordad que eran 8 los que teníamos para la rosa y 5 para los pétalos de las hojas. Este de la rosa coseremos hasta el final del último pétalo. Hecho, lo único que nos queda es pinchar un poquito el hilo para ir dándole forma a lo que serían los pétalos. Vamos a rizar un poquito la tela. Y de esta forma. Yo creo que con esta medida, si queréis os digo cuánto le dejo de largo, de ancho, pero va un poco también según la tela que estéis utilizando, según si queréis para un bolígrafo, queréis una brocheta, pero bueno, más o menos os comento lo que yo voy a dejar aproximadamente de tela ya rizada, más o menos. Se quedaría en unos 22 centímetros y medio, 22, 23 centímetros, tampoco hace falta que sea la exacta. Bien, pues esta parte la dejamos reservada y comenzamos con los pétalos. El pétalo verde lo vamos a hacer exactamente igual, pero vamos a doblarlo una segunda vez. ¿Vale? Doblaríamos así. Y empezaríamos a unir esta parte de aquí, la parte redondeada, y esta parte nos quedaría las dos partes dobladas, ¿vale? Doblamos por la mitad y doblamos por la mitad y empezamos a coser por esta parte. Hacemos igual que al principio. Un nudo al empiece para fijar un poco más. No os he comentado, yo he utilizado tela de algodón para la flor, para los pétalos de flor, y esto es una tela de forro. Pero cualquier tela de algodón que no sea muy gruesa, en este caso la neta no os lo aconsejo porque os quedaría demasiado dura. Y no sé, no, el acabado no estaría tan bonito. Una tela más finita, más delgadita, seguro que os viene mejor. Bien, pues vamos a unir esta parte de aquí. Esta la cosemos hasta el final, son independientes. Y volvemos a hacer igual con esta. En este caso, tenemos que tener cuidado con el derecho y con el revés, ponerlas todas iguales. Con el derecho hacia afuera y seguimos cosiendo la parte que nos queda redondeada. Esto haremos con los 5 trocitos de los pétalos de abajo.
Y el último. Le pondremos los pétalos cosidos. El raso es forro, pero lleva un poco de raso y la verdad es que es un poco más complicado porque se mueve, resbala y no quiero que se me vayan todas las telas. Cuesta un poco más de coser, pero con paciencia se consigue. Y bueno, estos son las cinco hojitas. Aquí vamos a venirnos hacia este último, los ponemos todos derechos, que nos queden todos para el mismo sitio. Y aquí tensaremos un poco. Vamos a ver que nos quede este, que nos entre bien. Y aquí ya rematamos en un principio aquí nada más. En las dos esquinas. Pero vamos a hacer mucho porque dentro tenemos que meter el bolígrafo. Entonces no vamos a dar todas las puntadas que sean necesarias en el caso de que no quisierais hacer un portalápiz y quisierais hacer un broche. Pues esta parte de aquí habría que unirla todo cosiendo de un lado a otro, de un lado a otro para que no nos quedasen estas marcas. En este caso no tenemos problema porque lo vamos a pegar con silicona y toda esta zona se nos va a quedar bien protegida. Y además tenemos que dejar un hueco para meter el bolígrafo por el centro. Rematamos. Y ahora cogeremos nuestro bolígrafo. Vamos a empezar por nuestra tela. Vamos a comenzar a pegar con nuestra silicona. Mirad, yo cojo el bolígrafo, lo dejo aquí dentro un poquito solo, prácticamente por donde llega lo que es el recambio, más o menos a esa altura, yo le pongo la tela. Ahora le pongo un poquito de silicona. Y lo sujeto. Simplemente daremos vueltas, no muy apretado, porque no queremos que nos quede una flor demasiado pequeña. Aplicamos un poquito de silicona, seguimos pegando, giramos, giramos.
si en algún sitio, como aquí por ejemplo, vemos que no se nos ha tapado bien, no hay ningún problema. Ponemos un poquito y subimos el pitar. Todo ya pegadito. Vamos a abrir nuestra rosa. A darle la forma que más nos guste. Podemos jugar con los pétalos, podemos dejarla cerrada, podemos abrirla, eso ya a gusto de cada una de vosotras. Y este sería nuestro Fofolapi de rosa de tela. Vamos a ponerle un lacito y que con esto abrimos esta mañana. Yo le voy a poner un poquito aquí. Sujetar la cinta y voy a poner aquí mi trozo de cinta. Y bueno, pues ya tendríamos nuestro lápiz terminado. Así nos quedaría. ¿Qué os ha parecido? Espero que lo hagáis, espero que os guste y que más adelante en otros tutoriales haremos algunas rosas o tulipanes, pero esta vez lo haremos sobre macetas. Bueno. Nos vemos en el siguiente vídeo. Si es que te ha gustado este. Un beso, chao.